Hola. Bienvenidos chicos, bienvenidos a un directo más. Bueno, a un directo más. Hoy estamos a ver si conseguimos el pirata al máximo. Sí, miren cómo lo ven, el pirata al máximo. Bueno, el máximo de fase está, pero digo el máximo de todo. Y mirad lo que me queda para esto. Así que bueno, vamos a comenzar. Bueno, tenemos visión diaria, como siempre. A ver. Es jugar 7 partidas. Ah, mira, tenemos visión hoy también diaria. Busca el tesoro enterrado. O sea que tenemos que buscar un tesoro en solitario. Vale, pues tú. Bueno, chicos, hasta que no. Vamos a hacer una cosa. Hasta que no. Esto no. No lo consiga, no me voy a iniciar el directo, ¿vale? Hostia, esta es que mola. El mira. Nada, no me gusta. Es un poco mierdecilla. Bueno, pues a ver si conseguimos el este. Habíais enchufado los cascos sin querer. Pues sin querer. Bueno, a ver si conseguimos pues el pirata al máximo. Hacemos misiones diarias también, nos hace falta hacerlas, sí o sí. Tenemos que buscar el tesoro enterrado. Y etcétera, esas mierdas. Este, ¿qué cojones hace, tío? Ya. Para empezar, tío, directo ya nos vienen. Quita fuera, ya, quita. No, 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 fuera, fuera. Fuera, fuera de aquí. Es normal. Chapa ya. A ver. Pues dónde caemos. Vamos a ver, necesitamos un tesoro enterrado. Yo creo que voy a caer en. Es que no sé dónde caer. Voy a caer en Rivera. Si yo solo para aguantar la partida, ¿sabes? No quiero ir a saco, Paco. Porque también. Vale, pues vamos para Rivera. Así encontramos un mapa del tesoro. Bueno, bien. Y lo conseguimos al máximo, claro, también. Seguramente me caerá gente en Rivera, seguramente. Bueno, es igual. No me hemos quedado. ¿Y ese va para dónde? Ese va para el pueblo vikingo. No, 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 que aquí gente. Estoy viendo la delta este nuevo que han metido. No sé por qué me, no sé si. No, es en plan, no sé por qué no me le pongo. Si es que. No sé ni para qué me lo pongo, macho. Mira, mira, ¿ves cómo cae gente? Uy, ese tío va con lag, ¿eh? ¿Ese tío va con lag? ¿Sí o no? Por lo menos por los comentarios. Por el chat. Ese tío va lag. Creo que iba lag, ¿eh? No me digáis, porque pegaba unos tirones. Yo también voy lag. Así que las primeras partidas ahora, tío. Se va más lag a mí, tío. Luego ya cuando. Un poco más, ya van. A ver, lo importante es conseguir ahora un escudo. Para cargarnos a ese. Vale. Es que pico para otro lado porque va lag esto. Es el pavo este que me está viendo más lag. Es como el mate de reporto, ¿eh? Vale, hay mini escudos ahí fuera. Vale, bien, bien. Vale, con las armas que tengo sí que lo matamos, ¿eh? Sí que lo matamos. Sí que nos lo cargamos, vamos, entero. Eso no hay que dudarlo. Vale, ¿ves? Había visto mini escudos. Eso que es un escudo de 50. Mira, vamos a tomarnos primero esto porque no quiero ser exagerado, pero luego a lo mejor nos deja tocados el cabrón. Mírale dónde está. Me ha visto. No, no, si te voy a reventar primero, ya verás. Bueno, tú a mí. GG, que me reviente. Está campeando el cabrón. No, no, vale. Hostia, tiene una pan.
Hijo de puta. Si gente te la has comido, eh. Vete, que te pego el escopetazo de tu vida. Amor de dieta. A la verga. No, tío, lo sabía. Lo sabía, tío, lo sabía. No, y encima me hace stream sniping. ¿A cuánto he dejado? No, y encima me hace stream sniping, tío. Lo sabía, va más lag este, tío. A mí es que la primera partida, tío, me va más mal. Siempre que me meto en el Fortnite, me va lagueado, tío. Siempre, siempre. Las primeras partidas me va. O sea, me va más lag, tío. No había podido fallar, claro. Ay. De verdad que yo no entiendo. De verdad que yo no entiendo, ¿eh? Yo no entiendo cómo este Fortnite tiene que va lag. No lo entiendo. Cada día más lag que yo qué sé, esta mierda. Luego que Fortnite es la hostia, pero si es que van las primeras partidas lag. Las primeras partidas lag, macho. Las primeras. Y es que a veces es, a mucha gente la lobby, tío, ahora cuando se le pilla y va a ciento y pico de ping, 200. Lo ha pillado a mucha gente. A ver, voy a caer del Rivera. Es que no lo entiendo, macho. Las todas partidas van las, macho. Las texturas tampoco cargan. A veces. Bueno, pues yo vamos a hacer esto el pirata al máximo y finalizamos el directo. Será una hora o así, lo conseguiremos. Y hoy si puedo hago directo de haciendo los desafíos. Pero que no creo que. Porque es que ahora Fortnite hace los desafíos. Porque como el pase este ha sido gratis. Pues no va para el tesoro. Insisto, como ha sido gratis, los desafíos son sumamente jodidísimos. ¿Qué quiere decir? Y ahora esto como. Esto, tío, esto se la han cargado. O sea, se suelta con el R2. A ver, vamos a ver dónde está primero. Uf. Bueno, está un poquillo lejos, pero ha caído gente de aquí. En esa casa. Me matará, irá lag también ese pavo y me matará. Me apuesto lo que queráis. Vale, esto todo. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones hace? ¿Qué cojones hace ese tío rompiendo? ¿Será noob? Mi pregunta es esa. ¿Ese pavo que disparaba ahí, ese con la K, es noob? A lo mejor es el típico noob. A lo mejor no. Es el típico noob. Y sirve. Que mejore su casa. Yo no entiendo, ¿eh? A ver. Que no vamos del tema. A ver. Ese tío estará por aquí. No, espera, che, quiero estrellar. Ah, ya le dónde está. El mamarracho. Vale. Pues es bueno el cabrón, ¿eh? En plan, tiene el pico. Me sabe construir y todo. Me sabe construir. Fiera. Qué fiera el primo.
Hay que tener dos huevos para curarse encima de mi cara. Tío, es el nivel 100, ¿eh? Es el Willy Rex. No, tío, no te... No hagas esto, rata. Ah, no, no es el nivel 100, es el nivel 100. Soldato coso. Joder, vaya nombre, hermano. Uf. O sea, y encima el pavo ha tenido un par de huevos. Pues GG, primer PvP ganado. Bueno, ahora cogemos su escopeta, que está el mapa de por ahí. O sea, hay que tener huevos a curarse delante mío, con unos mini escudos. Bueno, porque te voy a curar yo. Yo también me adelanto de todo, pues me dan un snipazo. O sea, hay que tener un par de cojones. Yo pensaba que era nivel 100, es una de estas skins legendarias, una china. La del Musi esta de mierda. Pero insisto, hay que tener unos huevos para curarse delante de mí. Mientras le ruseo. Bueno, le tenía, estaba ganado, Le había dejado toca mientras se acaba la máquina expendedora. O sea, no me digas que no. No, ya, y encima, además. Encima, eso es un tío, lo que iba por ahí. Corriendo. No sé, pero yo quiero el mapa del tesoro. Así que completo un desafío. Ah, soldado Tox, no sé qué. Bueno, pues ahora sí, completamos un desafío que es el de. El del tesoro, del. El evento este. No, no, sabía, lo sabía yo ya. Si me dejas abrir el puto tesoro, te juro por mi familia entera que te compro una tarjeta de 100 pavos. Si me dejas abrir. Si no, pues nada. Pero te digo yo que si me dejas ahora mismo hacerme el puto desafío, te compro una tarjeta de 100 pavos. Ahora mismo. En metálico. Me dices tu dirección y voy a por la tarjeta. Vale, eso sí que sí, ¿no? Vale, pero pues te compro la tarjeta. Oye. Perfecto, ya estoy aquí, chicos. Me he mantenido aquí. ¿A cuánto llevamos del pirata ya? Vale, bueno, poco a poco. Poquísimo llevamos, poquísimo, un poco, muy poco. Luego, es que también sí que es verdad que en refriega, si jugamos refriega de equipos o algo así, dicen que. Es que es mejor, te dan más experiencia. Así conseguimos esto. Lo conseguimos ya de una vez. Bueno, el tesoro completado, ¿eh? Os ha dejado el pavo ese, completa el tesoro. Muy amable, chico. Hostia, ¿quién tiene el aro este? Este pavo. Hater, 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 hater. Ay, ay, ay. Pa, pa, pa. Joder, qué rata. Vale, vamos al circuito. El circuito es nuestro sitio competitivo para las. Esta es la. Lo de la arena, que he caído ahí mucho. Tengo ciento y pico puntos. Tengo 130 y. 130 y algo. Perfecto, vamos a ver si cae gente o no. Espero que no caiga gente.
Sí, debe caer gente. Así que luego los desafíos, que como siempre Fortnite les meterá súper complicados, sí. Y es que no entiendo por qué les va a meter complicados Fortnite, Epic Games. Qué gente, ¿eh? Buah, ese de ahí. Si le pego un disparo, no. Bueno, a ver, solo que hay uno, creo. Creo, pero esto es como siempre. Matas a uno y ya te vienen. Te vienen todos. No me coloca el inventario. A ver si el circuito no nos lo quedamos nosotros o sepa. Es para ver quién se queda este. Es como el territorio enemigo, a ver quién se lo queda. Pues yo creo que me voy a quedar yo. Ah, bueno, pues me voy a llevar, o sea, la Delta es como una casa. Ahí está la gente que les coge la altura, los pros y todo. Bah. Te la tiran y te hacen, se hacen la kill. Me gustaba con antes, que no había daño por caída. Antes no había daño por caída, lo que eran los muy buenos. No sé si lo sabíais antes. Por así, eso sí. Hicieron que me hubiese daño por caída. Por los ratas, tío, que se ponían a. Nada, que se ponían a hacer el este, el que cogía la altura, los pros. Me acuerdo yo, que la tiraban. Mejor eran renegadas o eran caballeros. Mira, ay, es que tío, qué poco va de negro. Literal, igual que yo. Bueno, voy yo con el manto este del perro de guerra. Del pacto de fuego. Mira, tío, parece malo, parece bueno, por favor, que sea, bueno, intermedio. Vamos a decir que intermedio, pero gane GG. A ver, primero visualizamos el enemigo donde está curándose, el cabrón. Me parece malo, tío. No. Como me mates esa pistola, te juro por mi abuela que te. Vale, Mad Killer. Bueno, Mad Killer, bueno, Mad Killer, bueno, pues. Bueno, son otros. Es que bueno, me los voy a llevar, no sé. Ah, no, que hay más, ¿no? Vale. A ver, ahora. Pues GG. La primera aquí. Bueno, hay que moverse. Oh, nice. Hay que moverse sí o sí. Tenemos ahí un geyser de estos. Si me tomo estos minis y me. No, tío. Es lo que os he dicho. Aquí que hay gente. O sea, cuando matas a uno te vienen todos. Es malísimo ese. O es que no. Se ha liado, tío. Elite 6. Ah, que se ha matado. Este es tonto. Bueno, pues me quedo con tus cosas. A ver qué tenías. Mira, tenía mini escudos. Pues mira, para mí son. Bueno, aquí tenías uno. Joder, tenías mucha madera, hermano. A ver. Hay un escudo 50 ahí. No sé si cogerlo y tomármelo ya. Pero ya. No hay peligro, me queda un minuto y pico para la zona. De verdad que lo conseguiremos el pirata al máximo. La verdad es que se puede poner de cualquier color. Me gusta mucho el morado, pero bueno, el legendario está de guapo. Picamos, picamos. Vale, hay un escudo de 50 aquí, me lo tomo rapidísimo, me cojo el geyser este. El phaser, esto como se llama, lo llaman así ahora. Geyser. Y me piro, pero. ¿Sabes lo que es cagando hostias? Cagando hostias. Hostia, ¿y esto? ¿Qué pasa aquí? Me iba a ir sin ello. Me iba a ir sin ello, tío. Joder. Lo cojo, lo tomo ya. Ya, pues yo sé, pero si no se hubiese aliado, en plan, si no se hubiese matado, no hubiese. Me hubiese hecho dos kills. Recuerda suscribiros, darle al like, activar la campanita para no perderos un minuto más y seguimos a ver si podemos hacernos una partida, nos dan 1000 de experiencia. No creo del azul. Vale, me paro aquí, nos paramos aquí. La verdad es que se lleva muy rápido al punto, ¿eh?
Súper rápido se llega. Máquina morada. Me había cogido el azacuetes, pero no, no tengo espacio para él. Joder, Ascar, esta ya está, que se spamea muy bien. Se deja deletear con esto. A ver, vamos a picar todo el metal que hay aquí. También digo. Ella fuera, pero tenemos un geyser de estos aquí. O sea, al final, ¿qué va a pasar con este evento? Piratas, ahora excavaciones. El socavón que está lleno de lava. Luego si socaemos. Si el que no lo haya visto, pero está, tío. Está socavón. Que si lo veis, macho. Está lleno de lava, tío. Mira aquí, esto de aquí. Vamos a coger esto porque si no se me oye. Madre mía, que ha sido el PvP, tío, que he tenido, tío. Es que la verdad que las fallo casi todas. Vamos a ver si conseguimos una partida, aunque sea una partidita. Que tengo 29 en esta temporada ganadas. Si conseguimos un poco más. Voy a esperar la zona por aquí, a ver, me cierro, a coger esto y a pirarme. Mira por aquí la tormenta. No nos va a pillar ya, eso os lo digo yo desde aquí. No, fuck, a la verga. Bueno, a ver dónde pilla. Joder, siempre pillan los puntos a tomar por culo, macho. Me cansa eso. Aerodramático. No, y menos mal que estamos. Hemos cogido esto, si no. Si nos llega a pillar desde otro lado, macho, nos hubiese jodido la vida. Cogemos un poquito más de madera. A los PvPs estos con los pros. Seguimos, seguimos, seguimos. Mantemos plataforma, ¿eh? O sea, de tirador, madre mía, me ha matado con un fusil de tirador desde 59 metros. Tío. Eso no me pasa a mí ni de coña. Bueno, una vez me pasó desde 100 y algo. En la temporada 4. Vale, lo picamos. 999. Me hubiese gustado los de 500 y que te diesen 25 por 5 de vida por cada enemigo que mataras. Eso me hubiese gustado. Eso digo, la verdad, eso está muy bien. Uy, la discoteca. A lo mejor si estás sin lootear, me meto en un momento porque me hace falta minis. Pero. Lo digo ya. Hostia, un bidón de plasma. Buah, lo dejo ahí. Me ha ido un camper aquí. Aunque es que nunca sabes si hay alguien o no campeándote. Miramos esta casita de aquí que está sin. Está dentro del punto y así si encontramos más minis.
Porque cuando es mini, no me sirve para nada. Pero para nada me sirve. Nos quedan 14 personitas. Mira, eso es un... Ah, no, 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 no. Sí, mira, sí. Si pago con el bolocho, que se cree. Se cree que yo soy tonto. Claro, es que... Mira, mira. Te quiero que haya gente aquí. Macho, ¿gente por aquí ahora? No, no. Sí, que llama la atención porque luego vienen más. Se está pegando y dice, aprovechamos el bug. ¿Qué haces, eh? No, 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 no. No, ya es payasa. Madre mía, qué cagao. Qué puto cagao. Bueno, la casa está abierta, eh. Bueno, cuidado con el camper, eh. Va, la verga, eh. Y viene gente con los quads ahora. ¿Qué me estás contando, hermano? Como este pavo maya. Me voy. Se baja. Perdonad, sigo. Nah, mira que café, mira que café. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Mira, mira, guau, guau, guau. Mira, chaval, me metes esas deleteadas. Te reporto, primo. No sabes ni construir. Mira, 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 mira. Tengo encerrado. Con tornado. Es malísimo este tío. Casi que echarle cojones. Creo que va a morir, eh. ¡Venga! ¡Venga! Chetojo. Quítate los hacks, hermano, hazme caso. Hasta luego. Quítate esos hacks, tío. No sé si vendrá el cabrón. Pero por favor, quítate los hacks. De estar en esta casa. Va, encima hay una hoguera. Dime que hay curas. Vale, bien, 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 bien. Perfecto. Nos hemos salvado, ¿eh? Nos hemos salvado, yo creo. ¿Dónde está? La hoguerita, la hoguerita. Buah, wow, espérate, que no nos da tiempo ni a curarnos al 100, 100, 100. Una vida de mierda. Mira, hay gente con el boloncho, tío, si cree que esto es sound screens. Vamos a quedar. Vale, se acaba la hoguera. Madre mía, qué PvP se está haciendo ahí, ¿eh? Joder. Tío, aquí hay bolonchos, ¿no? En efecto, sí, efectivamente, debe haber bolonchos aquí. No, mira, ni uno. Aquí hay un pavo haciéndose... saber lo que es eso. Buah, no asomas, bro. Me parece que tú no asomas, Porque de la que te acabo de pegar. O sí, espérate, espérate, que es el típico que asomará. Nos hacemos los 90. No, sí. Si me rompes o algo, no pasa. Venga, chaval. Venga, venga. Tío, ¿por qué a mí? Y no al de aquí abajo. No, si podéis tirarme, Tranquilos, tirar, tirar, tirar. Mira, mira qué ratas, Tira, tira, tira. ¿A dónde vas? Pichón, pichón, pichón. A que te robo la moto. Pichón. Venga. ¿Por qué la gente me da?
Es que esto se cree que me chupo un dedo yo. Esto se cree que soy yo mongolo aquí. No, no hay. Mongolo no tengo nada. Sí, ya lo sabía que me iban a hacer la 13-14. Y ya lo sabía. Me van a coger los ratones y a... ¿Sabéis? Y a hacer el... Hacer la típica. Esto ya no. Más o más, ¿eh? Es que, mira, mira, es que son gilipollas. Os digo por qué, ¿no? Porque no más hacen que... Mira, es que... ¿Cuánto se ha por mí, tío? ¿Por qué? ¿Está viendo stream sniping? Vale, tío. No, es que... ¿Sabes lo malo? Me voy a ir a la cueva esta de acá. Sin por el culete. Y si creen además... Venga, rata. Ven aquí, ven. Ven, 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 ven. Ven, ven. Puto parguelón. No, pero no huyas, hombre. Que no. No huyas. Es que hay gente y todo. Haya partida, ¿eh? ¡Oh! A la verga. Tenía boticón. Este pavo me ha salvado la puta vida. Este pavo me ha salvado la fucking vida. Hermano, te debo una, ¿eh? Primo. O lo que seas. Pero me ha salvado aquí la vida como una casa. Te digo la verdad, me ha salvado la vida. Bro. Ay, Jesús. Vale, ahora solo nos hace falta mini escudos. A la verga. He puesto aquí una plataforma, pero pilla fuera, tío. Qué asco de partida, tío. Ay, señor. Un asco de partida. Sí, ahora con lanzacohetes y todos los ratones estos. A lo mejor me cojo yo. Me cago en él. Me cojo. Bueno, piedra. Que es muy sana la piedra. Hacemos aquí una base de piedra. Mira ese, 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 mira ese. El de Letins. ¡Ay! Tengo un Willy Res. ¿Qué hay uno abajo? No. ¿Más altura? Vamos a más altura. Vamos aquí, ah. A ver, no para campear. A ver, tenemos uno aquí. Que este habría que tirarle la construcción nuevamente. Será rota. Tienes cojones para matarme. Pero para otro no. Me están pegando estos dos aquí. ¿Y tú? ¿Cómo me da, tío? ¡Venga ya! Si lo piqueo me mata. Si es que se tienen que mover estos. Tengo plataforma. Vosotros veréis. ¡Hasta luego! ¡Bros! ¡Mira, mira, mira! Me hago un tefue, chicos. Me hago un tefue. Si es que me hago un tefue. Yo es que me hago un tefue. Vivir la vida, a vivir la vida, que son dos días. Me hago un tefue. Ya está hecho el tefue. Ya está, ya me he hecho un tefue. Ay, qué asco de partida, tío. ¿Qué me pasa a mí todas estas mierdas? Yo me tefue.
Bro, ¿qué haces? ¿Qué haces? Anda, rata, 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 rata. Pegaros, pegaros, pegaros. Está jodido este. No, no tengo materiales. Está tocado, está tocado, está tocado, está tocado, está tocado. Está en la verga. Está en la verga. ¡Vamos! ¡Está en la verga! ¡Sí! ¡Vamos! ¡GG, chicos! ¡Vamos! ¡Muy buena! ¡Victoria magistral! ¡3 kills, GG! ¡Buenísima! ¿Cómo le he matado? ¿Cómo los cojones lo he matado? ¡Buenísima! ¡Buah! Una partida nefasta, tío. Creo que de las peores. De las peores que he hecho en mi puta vida, tío. Porque ni balas de fusil, ni curaciones. Pero es que no lo entiendo. Hay que llevarlos a las deltas. Porque ya habéis visto lo que ha pasado con los alas deltas. ¿Lo habéis visto o no lo habéis visto? Que cuando te coges la altura 1, por ejemplo, el futbolista este que me venía persiguiendo. Es que sin palabras, macho, sin palabras. GG, chicos, suscribiros, dadle al like. La primera victoria del directo de este día, ¿eh? Uy, es que ya es lo que nos queda para la mochila. Nos queda poquísimo. Vamos a darle otra. GG. Era. Yo pensaba que era la nivel 100, ¿no? Pero no. No, no era. Bueno. Tío, ese pavo tenía muchos materiales, además. Había looteado al pavo ese. Súper buena esa. Si es que lo digo y. Y es que lo hacemos, tío. Qué victoria más. Un poco rara, sí, un poco random, me podéis. Decir sí, ¿no? No tenía materiales tampoco. Ay, qué rabia. Pero mira qué bien, no hemos ganado. Uf, madre mía. Pues era la primera. Pues así, la segunda, la tercera partida. Hola, gracias. No hay munición, rata. Rata, no hay munición. Puto fucking rata. ¿Qué te ríes? ¿Qué te ríes tú? Circuito. Circuito y circuito, macho. O sea, circuito y circuito y más circuito. Buenísima, qué partidaza, además. Pero ha sido nefasto, el digo, plan, porque no tenía balas de nada, de fusil, nada, y me estaban dando todo el rato. O sea, todo el puto rato me estaban matando, tío. Qué putada. Pero mira, hemos ganado. No sé cómo le mataba ya, headshot, la última bala. Ah, bueno, porque se había perdido por la tormenta, seguro. Pues estaba toquedísimo. Uy, vas a ganar otra. Pues ya sabéis, comentar. Tal vez apareció la partida. A mí me ha parecido un poco nefasta. En plan, nefasta quiere decir un poco. No. Mierdas, para que me entendáis. Me cae un pavo. Me parece un poco mierda a mí la partida. Si os tengo que decir la descripción de la partida. No, tío. Buah. Bueno, si os tengo que decir cómo ha sido la partida, no me gustaba porque no tenía balas de nada. Así un poco nefasto ha sido. Un poquillo. Pero bueno, debería estar contento porque hemos ganado. Porque he ganado, pero macho, nefasto. Podía ser mejor. En plan, la partida podía ser mejor, ¿eh? No digo que no, pero podía ser mejor. Podía estar algo chulilla la partida. No sé, tener 1000 y pico balas. Eso sí, el noob que he matado es en la cueva de. Me ha dado la vida, porque ese pavo, tío, me ha dado la vida. No sé cómo agradecerlo, pero me ha dado la vida porque no tenía curas y encima el pavo ese tenía un botiquín. Me ha dado la puta vida. Si hubiese un escudo 50, como que mejor. Encima me habían dado un francazo.
Fíjate que lo recuerdo, me habían dado un francazo. Pero aquí seguimos. Ay, madre mía. Fortnite, Fortnite. El ojo que todo lo ve. El ojo que todo lo ve. No me jodas. El ojo que todo lo ve. Vamos a caer en circuito, en Rivera. No sé, es que no sé dónde caer. Vamos a caer en... Voy a caer en la casa de Batman. Esta de aquí, que hay una casita que es la que había antes. La llamamos la casa de Batman antes. Hola, ha sido 3 kills, ¿eh? Tampoco os creáis que... Que ha sido muy buena, pero 3 kills. Hay gente también. ¿O qué pasa? Hay gente. ¿A dónde voy yo? ¿Qué pasa? Me estáis viendo en directo y estáis... Estáis haciendo aquí... Stream sniping. Perfecto. No cae nadie, ¿no? Es que la última vez que caí aquí rompí esto de aquí, claro, es que sí. Venga ya, tío. Me toquen los huevos, claro, es que sí. Tiro desde aquí. Arre. Ay, una pista silenciada, pues que... No cae nadie, no ha caído nadie. Bueno, estamos seguros. Ojalá pille el punto por aquí. Bueno, entonces sería mi victoria 30 ya, ¿eh? Ojito, mi victoria 30 en esta temporada. Mira cuántas victorias he hecho, tío. Mira, este me pilla el punto, ¿ves? Pues nada, me quedo por aquí. Los que son de piso se tienen que mover y los que, bueno... A ver, necesito armas. Tengo armas. Necesito armas. A ver, ¿por dónde? Ah, mira, un mapa del tesoro que a lo mejor pilla dentro del punto y vamos a por él. Pues si yo creo que voy a ir por el mapa del tesoro, fíjate lo que digo. Bueno, si eso lo cojo. ¿Mi escudo son esos? ¿O qué es una escopeta? Dime que es una escopeta. No. Bueno, pues si eso vamos al circuito ahora, en el momento. No puedo ir jugando una partida con un subfusil. Bota para... A ver si para tenemos algo. Tío, todo balas, todo balas, todo balas. Si ya... No sé, estamos chetados de balas ya. Se ha jodido. ¿Todo balas? Vale, viene un fusil. Bien, nice, nice. No es niños escudos, nice. Bien, 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 bien. Aquí hay mucha madera, eso lo digo. Lo digo palabra de... Hacer el PvP. Y en la última parte de próximos materiales hubiese hecho los 90. A ver, ¿dónde está el mapa del tesoro? Ah, bien, está aquí cerquita. Bueno, nos pillamos. Nos pillamos ahora. Está en el circuito por aquí, por entre las medias del circuito. Pues nada, lo pillamos, ya está. Ah, no, espérate, ¿dónde está? A ver. Sí que sí, pero aquí gente, tío. Que ha caído gente. Va, espérate, bordeo, cojo el loot que me da esto y vengo por este. Es legendario, ¿no? Ah, no. Bueno, sí, lo de arriba es legendario, no, o sea, legendario de arriba. La corredera. Que hay una corredera, la cojo. Sí, ahí me tienen que... A ver, aquí hay un pavo, ¿eh? Aquí ha caído uno, ¿eh? Nos cubrimos ahora para cogerlo. Mira, y aquí han looteado. Joder, vale. Mira, ah, no, mira, no hay uno, mira, no hay uno. Hostia puta.
Joder, siempre encontrándome peña, chacho. No, mira, pero ¿qué haces? No, sí, tú huye, te dejo. Uy, 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 uy. Me habrá visto el cabrón. Rata. ¿Para qué tocas los cojones si estás tocado? Mamarracho, mira, si estás tocado, no, estás tocado. Mira, pues por matarme, mira, encima me llevo esto. Un subfusil compacto. Esto a tu salud, ¿eh? ¡Hala! Y nos lo tomamos. Para la saca. Bueno, vamos bien de loot, ¿eh? Vamos al circuito que hay uno. Que lo he visto antes que había uno. A lo mejor es este. Venía de circuito. Bueno, pero lo dicho, había gente. Te digo yo que había gente. Nos lo cargamos al del circuito. A ver si ganamos otro. Estaría guapo ganar dos en el directo. Aunque claro, tenemos que llevarlo adecuado para ganar, porque antes era una mierda de partida, tío. Así que si hay gente aquí. Sí, hombre, que hay gente, hombre. Venga, es que no. Este pavo. ¿Cómo no me apunta? No me apunta, joder, hostia. ¿Y este pavo cómo me mata tan rápidamente? A ver. Joder. ¿Qué tenías, hacks? Pues deberías quitarte los hermanos de los hacks, eh. Qué nefasto, tío, partida también. Yo creo que haremos esta misión diaria. Acabamos ya el directo. Porque mira, ahora cuánto tengo. Sí. O sea, básicamente es caer en pisos. Voy a semana 7 de desafíos que quedan. 7 horas. Son las 10, a las 5. A las 5. Joder, hasta las 5 de la tarde. La pereza. Pues tendré que ir por ahí. No voy a quedarme aquí todo el día, ¿sabes? Claro, que la hostia. Esto no acaba hasta las... O sea, los chapis empiezan a las 5, la han cambiado. ¿What? ¿Qué le pasa a mi pico? No sé si alguien lo ha visto. Además, tengo que hacer ahora misión de pavos. Luego, después de finalizar el directo, me meteré para salvar. Hacer alguna misión de pavos porque me hacen falta algún que otro pavo. Boom, vaya moto, la del polen. Ahí me que llevo. Nice. ¿Dónde vas? Este es tonto. Wind Planet, me cago en. Este era el de la moto, tío. Pues hermano, estás como una moto,
Tomar por culo el GC, no sé qué. GC, no sé qué. Madre mía, Willy. Estaba haciendo una partida, mira. Dame algo de curación, un millón de plasma, tío. Oh, sí, chicos. Lo quería, lo pedía. Vaya nombres, tío, se ponen la gente. Seguimos para abajo. Me da un botiquín, tío. No puedo luchar así. Tío, gente aquí en pisos. Que encima me rompe las... ¿Cómo me ha matado? ¿Cómo me ha matado? El Jabharda este, 6 kills. ¿Este pavo? ¿De dónde sale? ¿De la NASA? 6 kills este pavo. Este sale de la NASA. Este es de PC. Madre mía. Es que una partida, chicos, y ya finalizamos el director. Una última partida. Pero no tenemos que ir a partida, son 8.000. Es que nos quedará poco ya. Ay, que nos queda 100. Vamos al lío. Vamos al lío, a ver si hacemos algo. Se pico tú. Ahí era señal de tráfico. Vamos a caer en pisos otra vez. Es que ahora nos queda una partida ya, ¿sabes? O sea, una partida. Una parte que nos quede, ya estamos todo correcto, todo bien. Joder, mira, no se cargan las texturas de piso. Perfecto, madre dieta. Baja, 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 baja. Por favor. ¡Baja! Que no bajas, tío. Baja, primo, baja. Tengo un regalo para ti. Ya empezamos el lag. Tío, parando, parando, parando. ¿Por qué te paras, hermano? ¿Por qué lo haces para ponerte feliz o qué? Tú, hay alguien con un fusil.
Mejor de piso es que te puedes quedar aquí de azotea, ¿sabes? Es que la azoteita está aquí tomando el sol. Del tesoro ya completado. Creo que es el primer desafío que hemos completado en la segunda partida de este fantástico directo. Por favor, chicos, suscribiros, activa la campanita, dale al like. Por favor, dale al like. Un montón. Si os gusta mi contenido, suscribirse. Tenía vendas aquí, madre mía. La que es que ¿por qué me va a lag? ¿Y este pavo dónde está? Puto camper. Está agachado. Es un puto camper. ¿Por qué no me rompes, puta reconocimiento? Por culo en la fórmula este. Fórmula 1 te voy a dar yo a ti, te voy a dar yo. Bueno, no esperan reconocimiento, tío. Este tío de qué va. Este tío de qué va. Aquí entra las costuras. A la verga, la dama. ¡Madre mía, el puto hacker que nos hemos encontrado! Mira, jódete, te va a matar, ya lo verás. Por mamarracho y por rata. ¿Por qué no muere? ¿No muere? ¿Que no muere? ¿Que no muere? El chetoso. Bueno, creo que ya lo hemos conseguido. Vale, bien. Pirata Apache. Míralo. Qué chulada. Creo que ¿a cuánto lo tenemos ya completado? Al 91, me faltan los estos. Lo conseguiré hoy. El pirata en blanco. Y aquí pues falta pues esto y esto. Y aquí pues a ver, de momento todavía nada. Está guapo, ¿eh?
nada, chicos, espero que os haya gustado este directo. Espero que lo hayáis disfrutado. Espero que lo hayáis pasado bien. No me entretengo más. Espero que os haya gustado. Dar el like, comentar si os haya gustado, vuestros amigos y todo. Suscribirse, activar la campanita para que no os perdáis ningún directo. Y lo que dice el pirata es: hasta luego, chicos. Espero que lo hayáis pasado bien. Madre mía, si es que, madre mía, si es que somos nosotros los mejores. Madre mía, madre mía. Madre mía, y aparte ganada. Madre mía, chicos, espero que os haya gustado. Hasta luego, chicos. ¡Joder!